Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué González, soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Biología. Pertenezco al stand de Adaptaciones de las plantas a su ambiente y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre los encinos. Y bueno, ¿qué son los encinos? Los encinos son plantas que se encuentran dentro de la familia Fagaceae y dentro de esta pertenecen al género conocido como Quercus. México es el mayor centro de riqueza de encinos en el continente americano, con alrededor de 161 especies. Es por esto que los encinos constituyen el principal tipo de vegetación en las áreas montañosas de nuestro país. Distribución. Estas plantas las podemos encontrar a nivel mundial en Europa, sureste de Asia y noreste de África, y en América se encuentran desde el sur de Canadá hasta Colombia. Los encinos se desarrollan de manera natural en los bosques templados, bosques tropicales, semitropicales y en los matorrales de climas secos. Características y adaptaciones. Los encinos comparten una serie de características. Tallos leñosos, hojas duras con consistencia similar al cuero y presencia de bellotas. La forma de crecimiento es comúnmente como árbol, con una altura de 3 a 40 metros, y algunos como arbustos con alturas de 10 a 60 centímetros. Algunas de sus adaptaciones al desarrollarse en climas muy secos pueden presentar raíces profundas para obtener el agua a mayores profundidades y con esto evitar la desecación. También presentan hojas gruesas para evitar la depredación por parte de algunos animales y presentan un patrón en la duración de las hojas, existiendo individuos perennifolios y caducifolios. Estos últimos pierden sus hojas como parte de un mecanismo de protección y ahorro de energía, ya que en las estaciones de otoño e invierno las horas de luz disminuyen, así como la radiación solar y por ende las hojas dejan de ser una estructura completamente funcional. Asimismo, al perder sus hojas y al caer al suelo, forman algo conocido como jarasca, funcionando como materia orgánica y brindando nutrientes a los suelos de los bosques, que las mismas plantas vuelven a aprovechar. Importancia de los encinos. Los encinos son de gran importancia desde diferentes puntos de vista, ya que por su madera son muy utilizados para la elaboración de herramientas agrícolas, también se utilizan para construcción de muebles, elaboración de carbón, entre otras. Por otra parte, también funcionan como fuente de alimento para algunos animales, como por ejemplo las ardillas que se alimentan de sus frutos. Y desde el punto de vista ecológico, los encinos brindan servicios ambientales, ya que producen oxígeno, capturan dióxido de carbono, reducen la erosión del suelo, infiltran el agua al subsuelo y además son hospederos naturales que alojan a numerosas especies de ardillas, aves, escarabajos, entre otras. Por todas estas características, los encinos funcionan como un ecosistema en miniatura, en donde diferentes organismos y procesos biológicos se relacionan entre sí. Tomando en cuenta lo anterior dicho, debemos cuidar los bosques de México, ya que dentro de ellos encontramos diversas especies de estos árboles tan importantes para los ecosistemas. Y bueno, por mi parte sería todo, muchas gracias por su atención, cualquier duda o sugerencia pueden enviarlos a los correos que aparecen en pantalla, hasta pronto.